Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos tres historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. República Centroafricana, un pastor defiende a sus ovejas del peligro. El 23 de febrero de 2024, el Papa Francisco nombró al padre Aurelio Gacera, amigo y socio de ACN desde hace mucho tiempo, obispo coadjutor de la diócesis de Bangassou en la República Centroafricana. El sacerdote carmelita italiano, de 61 años, lleva 33 años trabajando como misionero en este país, azotado repetidamente por la violencia y los disturbios. Es reconocido internacionalmente, sobre todo, por su arriesgado trabajo en las negociaciones de paz con diversos grupos armados. ACN habló con él a propósito de su nombramiento como obispo. Padre Aurelio, usted trabajó durante muchos años en la diócesis de Boar, en el noroeste de la República Centroafricana, y ahora ha sido nombrado por el Santo Padre obispo coadjutor de la diócesis de Bangassou, en el sureste del país. Esto significa que durante un tiempo estará ayudando al actual ordinario, Monseñor Juan José Aguirre, y después le sucederá cuando él deje el cargo. ¿Cómo ha acogido este nombramiento? Por un lado me da miedo, pero por otro siento una profunda confianza en Dios. La fuerza para ser obispo no me viene de mí mismo, sino del Señor. Yo no he buscado este ministerio, Jesús dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Sé que no soy digno ni capaz de ello, pero Él sabe más de mí que yo, y tiene más confianza en mí que yo mismo, y hay una gran multitud de personas rezando por mí y alegrándose por este nuevo don en mi vida. ¿Podría hablarnos más de la diócesis de Bangassou? La diócesis de Bangassou está situada en el sureste de la República Centroafricana, entre la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Tiene una superficie de casi 135.000 kilómetros cuadrados. Esto equivale aproximadamente a la mitad de Italia, pero con solo 500.000 de habitantes. Está muy poco poblada. La zona está muy apartada, aunque la distancia a la capital es de solo 750 kilómetros. El estado de las carreteras es tan malo que se tardarían varias semanas en llegar en automóvil, por lo que hay que tomar un avión. Algunas de las 12 parroquias también son inaccesibles en automóvil. Además, grupos armados actúan en amplias zonas de la diócesis. Sin embargo, también hay muchos motivos para alegrarse. Monseñor Aguirre, que dirige la diócesis con gran vigor desde el año 2000, es un obispo excepcional que ha puesto en marcha numerosas iniciativas. Hay escuelas, orfanatos, una escuela de catequesis y, sobre todo, un nutrido número de vocaciones. Junto con Monseñor Aguirre, visité a los 30 jóvenes de Bangassou que se preparan para el sacerdocio en la capital, Bangui. He visto a jóvenes alegres y llenos de confianza, que entregan con alegría su vida a Jesús. Continuar la labor del obispo Aguirre será una tarea enorme, pero estoy feliz de poder servir en la diócesis de Bangassou y la quiero ya mucho. En la República Centroafricana se le conoce como el hombre que doblegó las armas de los rebeldes. Sus fructíferas negociaciones de paz con los grupos armados, que condujeron a la retirada de los rebeldes Seleka de la ciudad de Bosum en 2014, entre otras cosas, también ha hecho que se le reconozca internacionalmente. Durante este tiempo, usted ha sido consultado por diversos responsables políticos, por ejemplo en Bruselas, en el marco de su cooperación con ACN. Sin embargo, usted ha arriesgado repetidamente su vida en su compromiso con la paz. ¿Por qué se involucra de este modo? Como sacerdote, como párroco y como obispo, todo lo que hiere o afecta a mis hermanos también me hiere a mí. Como sacerdote tenía la responsabilidad, y ahora la tengo aún más como obispo, de cuidar y proteger a las personas que me han sido confiadas. El pastor no solo acompaña a sus ovejas, sino que también las defiende del peligro. Así pues, haré todo lo posible para continuar el diálogo con los distintos grupos rebeldes y hablaré con quienes expresen sus expectativas ante el gobierno y la comunidad internacional, aunque de forma equivocada, por supuesto. Intentaré escuchar a todos y ser un signo de paz con mis limitados poderes. Usted pertenece a la Orden de los Carmelitas Descalzos. Su nombre religioso completo es Padre Aurelio de San Pedro. ¿Qué vínculo interior tiene con el apóstol San Pedro? La figura de San Pedro siempre me ha inspirado, su exaltación, su entusiasmo, sus debilidades, sus fortalezas.
Creo que elegiré el capítulo 21 del Evangelio de Juan para mi ordenación episcopal, donde Jesús le pregunta tres veces a Pedro después de la pesca milagrosa: ¿me amas? Y Pedro responde la tercera vez: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Él lo sabe todo, conoce mis debilidades, mis miedos, mis errores. Y sin embargo, me llama y me dice: apacienta mis corderos. Quiero hacer de esta nueva etapa de mi vida un signo de este amor por Jesús, por la iglesia y por mis hermanos que me son confiados. ¿Cuáles son los próximos pasos que va a dar? Mi ordenación episcopal tendrá lugar el 9 de junio en la Catedral de Bangui. Me trasladaré a Bangassou inmediatamente después de Pascua. En marzo tengo que ver cómo puedo entregar mis diversas tareas: las escuelas, la escuela de mecánica, la labor pastoral en la parroquia, el trabajo como director de Caritas y la supervisión de las obras de nuestro nuevo monasterio en Bangui, para estar listo para el traslado. En abril y mayo conoceré la diócesis de Bangassou y visitaré las misiones y parroquias accesibles en automóvil. A finales de mayo volveré a Bangui para prepararme para este gran don de la ordenación episcopal con un retiro espiritual y un poco de paz y silencio. El Señor determinará el resto del programa. Todo está en las manos del Señor y de los que han dicho sí a servirle durante tantos años junto a Monseñor Aguirre, los sacerdotes, los catequistas y los fieles de la diócesis de Bangassou. Por último, ya no oímos hablar mucho de la República Centroafricana en las noticias, pero hace un año, por ejemplo, el padre Norberto Posti, de su misma orden, resultó gravemente herido por una mina terrestre. ¿Cómo ve la situación del país? La situación en la República Centroafricana sigue siendo muy difícil e inestable. Por un lado, hay zonas en las que la situación se ha calmado, en otras, sin embargo, la inseguridad sigue siendo muy alta. En diciembre, un pueblo de la diócesis de Boar fue atacado. Hubo 28 muertos y 900 casas resultaron quemadas. Las misiones también están cerradas en la diócesis de Bangassou porque ha habido ataques en los últimos meses. La situación de seguridad sigue siendo precaria en amplias zonas del país. Gaza. Es una Pascua muy especial. Estamos más cerca que nunca del Salvador crucificado. La comunidad cristiana de Gaza está pasando por el peor periodo desde el estallido de la guerra. Las líneas de teléfono están cortadas. Las llamadas a través de servicios online se entrecortan a cada momento. Apenas se puede entender lo que la hermana Nabila intenta decir. Bastante, bien, iglesia. Luego la línea se corta. Así ha sido durante las últimas semanas. Apenas llegan unos pocos mensajes escritos de vez en cuando. Estamos bien. Pero cuando uno pregunta más detalles, se da cuenta que el bien significa estamos con vida, porque la situación es angustiosa. No tenemos suficiente, nos falta de todo. Pero la esperanza y la gratitud siempre están presentes. Lo poco que tenemos es debido a la gracia de Dios. La gente de fuera sufre todavía más que nosotros, porque no tiene ese consuelo en estos momentos. La comunidad cristiana de Gaza está pasando por el peor periodo desde el estallido de la guerra. Otro socio de proyectos de Aid to the Church in Need, ACN, con el que la línea de teléfono sí es estable, pero que la fundación prefiere dejar en el anonimato por miedo a represalias, asegura: nuestro pueblo está sufriendo minuto a minuto. Cada vez que ambas partes hablan de una tregua, la intensidad de las operaciones militares aumenta. Durante las dos últimas semanas, el barrio de Al-Zeitun, donde está la parroquia de la Sagrada Familia, ha sufrido intensamente enfrentamientos militares y bombardeos. Esta parroquia acoge en estos momentos, según informaciones de ACN, a 128 familias, un total de 512 cristianos, católicos y ortodoxos, incluyendo 120 niños menores de 18 años, entre ellos 60 con discapacidades y 84 personas mayores de 65 años en el recinto parroquial. El suministro de alimentos es muy, muy limitado y el problema no tiene nada que ver con la disponibilidad de dinero en efectivo, explica la misma fuente. Simplemente la comida escasea y es difícil encontrar dónde comprarla. La comunidad cristiana aprovecha todas las oportunidades posibles para asegurar un poco de agua potable y alimentos, confirma el socio de proyectos. Con ayuda de la Fundación ACN, entre otras organizaciones, el Patriarcado Latino es capaz de proveer
dos comidas a la semana y un trozo de pan cada 2 días por persona. Pero los demás días, la comunidad tiene que vivir de administrar sus porciones o tratar de buscar comida por otras vías. La gente camina durante largas horas para conseguir una pequeña caja de comida, que al final no es suficiente ni para 3 personas. Debido a esta dieta forzada, compartir se está convirtiendo en parte de la vida cotidiana y en una nueva identidad cristiana, comenta la fuente AACN. El agua potable es uno de los graves desafíos en estos momentos. Tenemos agua sucia para inodoros y unidades sanitarias, pero para beber se está purificando el agua mediante el uso de métodos tradicionales. Otro grave problema es la situación sanitaria. A consecuencia de la escasez, mucha gente ha perdido peso. Los niños sufren de un virus que causa náuseas y diarrea, y 4 de los ancianos enfrentan enfermedades graves y requerirían ser hospitalizados inmediatamente, lo cual es imposible en estos momentos. Sin embargo, la fe es algo que alienta a esta pequeña comunidad, cuenta el socio de proyectos. En la parroquia, además de la celebración de la misa diaria, sesiones de catequesis y rezos del rosario, se organizan actividades para niños y reuniones de sanación de traumas a través de la oración. En estas actividades están involucrados el personal del Centro Católico de Tomás de Aquino, que ahora también está en el área de la parroquia, después de que su edificio fuera bombardeado. El sacerdote y las religiosas, como Sor Navila, que cuidan de la gente, hacen un trabajo heroico. Están todos agotados, nadie puede experimentar realmente lo que están viviendo. Pero con la gracia de Dios, nuestros hijos están ahora incluso más cerca de su fe que nunca. Es una Pascua muy especial. Estamos cada vez más cerca del Salvador crucificado, concluye la fuente. Aunque la comunicación con Sor Navila es muy difícil, hay una petición que no falta nunca y que pide a la Fundación que transmita a todos. Recen por nosotros, recen por toda la población para que acabe esta guerra. Turquía, la Tierra Santa olvidada. ACN está ayudando a la Arquidiócesis de Esmirna a mantener la presencia cristiana en Turquía. El arzobispo de Esmirna, Monseñor Martín Metek, considera que Turquía es la Tierra Santa olvidada. La iglesia de Esmirna es la única de las 7 iglesias del Apocalipsis que ha sobrevivido hasta nuestros días, explica ese franciscano nación Eslovenia durante una visita a la sede internacional de la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, la antigua ciudad de Efeso, donde se encuentra en la casa de la Virgen María y la tumba de San Juan, también está dentro de su arquidiócesis. Es la tierra donde San Pablo y San Juan predicaron por primera vez el Evangelio. A pesar de este rico patrimonio, solo hay 150.000 cristianos entre los aproximadamente 85 millones de habitantes de Turquía, indica el arzobispo. Tras pasar los últimos 22 años en Turquía, el arzobispo Metek cree firmemente que la Iglesia tiene el deber de mantener una presencia en el país. Se lo debemos a Cristo, se lo debemos a la historia de estas tierras y se lo debemos a sus mártires, asegura el arzobispo durante su visita a ACN. La ciudad de Esmirna es donde fue martirizado San Policarpo a mediados del siglo II, así como el lugar de nacimiento del discípulo de Policarpo, San Ireneo, que más tarde sería obispo de Lyon. Para mantener la presencia cristiana en esta tierra de mártires, ACN proporciona ayuda a la Archidiócesis de Esmirna en esta misión especial. Por ejemplo, la Fundación está apoyando la renovación de la iglesia de San Policarpo, dañada por el terremoto en el mar Egeo del 30 de octubre de 2020. El seísmo devastó Esmirna y murieron más de 100 personas. La iglesia forma parte del monasterio que fue construido por capuchinos franceses en 1625 y se encuentra en el corazón de la comunidad cristiana de Esmirna. Del mismo modo, la Fundación Pontificia está financiando la renovación de la Iglesia de los Dominicanos en Conak, un distrito de la provincia de Esmirna que también resultó dañada por el terremoto de 2020. A pesar de abarcar unos 100.000 kilómetros cuadrados, la Archidiócesis de Esmirna en Anatolia Occidental solo alberga 5.000 católicos. Según explica Monseñor Metek, al frente de la Archidiócesis desde hace 3 años, durante mucho tiempo, una parte considerable de los fieles católicos pertenecían a la Iglesia Latina y eran descendientes de católicos italianos, franceses y otros países europeos que se asentaron en la región en tiempos del Imperio Otomano.
Desde entonces, el número de creyentes de la Iglesia Latina está en continuo descenso, debido principalmente a la inmigración. Según el arzobispo, este déficit de católicos de la Iglesia Latina en la archidiócesis se ha visto compensado en los últimos años por la migración de católicos de África y Asia a Turquía. Debido al reducido número de católicos en su archidiócesis, el arzobispo afirma que una de sus principales prioridades es mantener viva la luz del cristianismo. Con un número tan pequeño de fieles, la archidiócesis no dispone de los fondos suficientes para mantener las iglesias y demás edificios. Por eso, la ayuda proporcionada por ACN es un salvavidas para la comunidad cristiana de la región y para mantener la presencia cristiana en Turquía, esa tierra que fue tan importante para la historia de la iglesia primitiva y donde los seguidores de Jesús recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.